Bienvenidos de nuevo a, a otra parte de este, de este grupo de conferencias que hemos dedicado. Bueno, hemos, eh, le hemos llamado Taller de Oración. Y vamos por su parte 30, primera parte, valga la redundancia, porque vamos a dividir esta parte en dos. Es un capítulo extenso. Está sacado del Discurso Maestro de Nuestro Señor, de Jesucristo, y de, de Elena Dai White, que a la vez está en el, en el libro de la oración que es el que estamos repasando con toda esta serie de conferencias. Pero bueno, antes de nada vamos a hacer una, una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo, porque permitas que podamos estudiar este libro precioso del, del espíritu de profecía. Es un recopilatorio, Señor, que tú has guiado para que podamos todos retener la importancia de la comunión contigo, de la importancia de abrir nuestro corazón hasta lo profundo. Sabemos que eso es lo necesario, tú nos lo explicas, ayúdanos a recordarlo cada vez que nos postremos en oración pues es la única manera de que puedas actuar en nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te pido bendigas este circuito de conferencias para que mucha gente pueda llegar a una comunión perfecta contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos allá. Pero antes vamos a recordar, eh, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el, el capítulo anterior de las conferencias de oración sobre el teatro de oración. Vamos a hacer un pequeño resumen eh, sobre lo que. bueno, una línea general de lo que estuvimos leyendo en la parte 29, en el privilegio de la oración. Dice así, dice, esto es una reflexión personal, es un, un resumen hecho por mí, no es una cita de Elena de White. El corazón debe estar abierto al Espíritu Santo para recibir las bendiciones de Dios. Debe haber intercambio para hallar comunión y para ello debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. ¿Eh? Son frases que son escritas por ella, pero las he puesto eh, recortadas y juntadas para hacer un pequeño, eh, un pequeño resumen. O sea, mmm, quedámonos con la palabra clave: corazón abierto. Eh, lo he puesto en sombra, lo he puesto subrayado porque eh, va a ser la base para poder, es el concepto que tenemos que tener en la mente cuando hablamos con el Señor. Esa eh, percepción de que nuestro corazón está abierto y, y, y sentirlo en nuestro interior que abrimos ese corazón, ¿eh? que dejamos entrar al Señor ahí. ¿Y eso cómo se hace? Explicándole algo tocante a nuestra vida real. Es como un botón. Un botón que presionamos en nosotros mismos y que nos conecta directamente con el Señor. Eh, os digo que, por experiencia personal, mmm, me he dado cuenta que realmente no, no estaba haciendo esto en la oración. Que cuando he visto que podía ir más adentro, es cuando realmente he, he, he notado ese intercambio. He visto que, que realmente eh, descansas en la oración, porque le explicas todo tu interior. Él ya lo sabe, pero como hemos leído, no es que Él no nos sepa lo que nos pasa, sino que el hacerlo nos capacita para recibirle. Así lo explica Elena de White. Al hacerlo, al orar, al abrir nuestro corazón, al presentarle nuestro más íntimo pensamiento del corazón, nos capacitamos, Dios nos capacita, para recibirle. O sea, que es un ejercicio que debemos hacer constantemente, además. Muy bien, pues vamos a, a seguir y vamos a leer pues, el Padre nuestro. Vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios, de Mateo 6, del 9 al 15, y luego vamos a, a ver qué nos dice la hermana White al respecto. Dice así. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si perdonéis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre, perdonará vuestras ofensas. Estos dos últimos no son de lo que es la oración del Padre Nuestro, pero mmm, me gusta leerlos, ¿eh? porque es un énfasis más sobre el perdón, que va a ser clave en, en nuestra oración. Pero fijaros, porque... Es una oración que eh, en la Iglesia Católica, por ejemplo, la tienen sabida. Yo, de hecho, yo, eh, cuando me, me bautizaron de pequeñito y claro, yo iba al catecismo antes de ser apentista, pues evidentemente eh, me tuve que aprender el Padre Nuestro. Y de hecho aún lo tengo grabado en mí, ¿no? Pero te lo sabes y ya está. Pero ahora vamos a ver la profundidad de esta oración. Cómo había mucho en cada frase. Así que, ya sin más, pero eso sí, recordando nuestras frases célebres de este libro que hemos ido recopilando a lo largo de este ciclo de talleres, que es eh, Orad en todo tiempo. Es decir, estad siempre en espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Siempre en espíritu de oración. Orad en nombre de Jesús. Hoy hablaremos otra vez del nombre. Hablaremos otra vez del nombre, pero veréis qué profundidad también con esto. Quedémonos también con este concepto, porque cuando digamos nombre, tenemos que pensar siempre mente, espíritu. ¿Eh? Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús. Recordemos que en la original es mente, no es eh, sentimientos, como estás traducido al español. Creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Y haciendo sus obras. Y ya sin más, vamos al Padre Nuestro, capítulo 30 del libro de la oración. Y dice así: Vosotros, pues, oraréis así. Vamos a ir desgranando cada frase del Padre Nuestro y veréis qué belleza y qué profundidad, qué cosas nos quiere decir con, este, con esta oración. Nuestro Salvador dio dos veces el Padre nuestro. Yo no lo sabía. La primera vez a la multitud en el sermón del monte y la segunda, algunos meses más tarde, a los discípulos solos, que es la que se registra en las Escrituras. Estos habían estado alejados por corto tiempo de su Señor y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios como si no percibiese la presencia de ellos. Él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. De hecho, estaba hablando con Dios. Los corazones de los atentos discípulos quedaron profundamente conmovidos. Habían notado Juan a menudo dedicaba a él largas horas a la soledad, en comunión con su Padre. Largas horas a la soledad. Los humanos tenemos miedo a la soledad, ¿verdad? Tendemos a estar en grupo. Cuando estamos solos buscamos a alguien con quien estar, ¿verdad? Pero desaprovechamos quizás esos momentos para estar en comunión con el Padre lo cual necesitamos y mucho. O sea que en alguno de esos momentos tendríamos que dedicarlos a esto. Pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. O sea que tenía dos trabajos. ¿eh? Primero recibir a la multitud, curarlos, estar por ellos pero a la vez que a la vez tenía que reprender revelar las que las eh, todas las artimañas de satanás en ese momento personificado en los rabinos en los eh, fariseos también O sea que eh, recordemos cómo nehemías no nehemías tenía que reconstruir el muro de jerusalén y a la vez que tenía que reprender y tenía la espada en la mano a la vez para reprender a los que intentaban evitar que ese muro se construyera. Recordemos cómo ese muro representaba la verdad presente, el mensaje del tiempo final, reestructurando, re, reconstruyéndolo. ¿eh? Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos, y aún sus discípulos, temían que perdiera la vida. Temían que perdiera la vida. ¿Hasta qué punto? ¿Cuántas personas al día? ¿Cuánta presión? Pero cuando regresaba de las horas de oración, con que clausuraba el día de labor, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salían mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, a llevar la luz de los cielos a los hombres. Al fin habían comprendido los discípulos que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y hechos. Habían comprendido el mensaje, habían visto que pasaba largas horas de oración, pero que eso iba en proporción al poder de sus palabras y hechos. Comprendían que de ese alimento se alimentaba él. ¿Recordáis cuando decía que no no os alimentáis del mismo alimento que yo me alimento? Fijaros el poder de la oración. Ahora mientras escuchaban sus súplicas, sus corazones se llenaron de reverencia y humildad. Cuando Jesús cesó de orar, exclamaron con una profunda convicción de su inmensa necesidad personal: "Señor, enséñanos a orar". ¿Cómo debería orar Jesús para que al verlo orar, viendo como su rostro se iluminaba, ya ellos desearan hacer lo mismo. Enséñanos a orar. Jesús les dio una forma nueva de oración. Repitió la que les había enseñado antes, como queriendo decir, necesitáis comprender lo que ya os di. Tiene una profundidad de significado que no habéis apreciado aún. ¿Y nosotros la hemos apreciado? Vamos a verlo. El Salvador no nos limita, sin embargo, al uso de estas palabras exactas. Como ligado a la humanidad, presenta su propio ideal de la oración en palabras tan sencillas que aún un niñito puede adoptarlas, pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez su significado completo jamás ninguna mente por muy privilegiada que sea va a comprender el significado completo del Padre nuestro y nosotros creíamos que bueno que recitándolo así de memoria ya ya estaba nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento Expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. Ese es el orden que nos enseña. ¿eh? Agradecimiento, necesidades, confesión y demanda de misericordia. Siguiente frase del Padre Nuestro. Cuando oréis, decid, Padre Nuestro. Esto es muy importante. Y ahora veremos, veremos por qué. Porque en muchas ocasiones eh, me han preguntado, ¿y por qué orar al Padre y no podemos orar a Jesús? Pues hoy vamos a ver una pincelada de, de, de por qué esto debe ser así. Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. Esa es el, la clave. Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina, Padre nuestro. O sea que nos está poniendo a qué nivel. Vamos a verlo. Aquí se anuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. A nosotros como a su Hijo. Jesús dice, Padre nuestro, nosotros Padre nuestro, por lo tanto, ¿qué somos? Es lo que dijo Jesús en su postre de oración en favor de sus discípulos. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Hijo de Dios circundó de amor este mundo que Satanás reclamaba como suyo. Perdón. Y gobernaba con tiranía cruel. Y lo ligó de nuevo al trono de Jehová mediante una proeza inmensa. Los querubines, serafines y las huestes innumerables de todos los mundos no caídos entonaron himnos de loor a Dios y al Cordero cuando su victoria quedó asegurada. Se alegraron de que el camino de la, a la salvación se hubiera abierto al género humano pecaminoso y porque la tierra iba a ser redimida de la maldición del pecado. ¿Cuánto más deben regocijarse aquellos que son objeto de tan osombroso amor, o sea, nosotros? ¿Cómo podemos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos? Por amor a quienes habían transgredido la ley, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana, se hizo semejante a nosotros para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas. Paz y seguridad de la buena, no la que está vendiendo el papado. Paz y seguridad de la buena, eternas. Tenemos un abogado en los cielos y quien quiera que lo acepte como salvador personal, no queda huérfano ni ha de llevar el peso de sus propios pecados. No hemos de llevar el peso de nuestros propios pecados. Para eso estuvo Él. Para eso está Él. Fijaros, amados, ahora somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Hemos dicho? ¿No? Padre nuestro, Padre nuestro. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, claro. O sea, si es que seguimos los preceptos, si es que respetamos la ley, si es que estamos en comunión con el Señor, con el Padre. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, coherederos con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El primer paso para acercarse a Dios consiste en, cono en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. Fijaros el amor. Fijaros. El amor que siente por nosotros, que es Dios, se encarna para simpatizar con nuestras debilidades, como dice Elena de White también, para unirnos con el cielo y nos ofrece ser coherederos con Él, de hecho nos lo regala, ser coherederos con Él, hermanos ante el Padre. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. La comprensión del amor de Dios induce a renunciar al egoísmo. O sea, hay que comprender el amor de Dios. Al llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. El Dios infinito, dijo Jesús, os da el privilegio de acercaros a Él y llamarlo Padre. Comprended todo lo que implica esto. Según... Perdón, ningún padre de este mundo ha llamado jamás a su hijo errante con el fervor con el cual nuestro creador suplica al transgresor. Ningún, ama ningún amante interés humano siguió al impenitente con tantas tiernas invitaciones constantemente: Ven, ven para ser uno con el padre, ven, ven para ser coheredero conmigo. Mora Dios en cada hogar. Oye cada palabra que se pronuncia. Escucha toda oración que se eleva. Siente los pesares y los desengaños de cada alma. Ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana, amigo y vecino. Cuida de nuestras necesidades, y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen continuamente. Pero es que. No sé si veis, veis el concepto. Es Dios, se encarna, como Jesús en la tierra nos insta a orar al Padre para ser igual a Él, igual a Él, bueno, hermano suyo, coheredero suyo, como Él fue en la tierra, pero a la vez es Dios. Es complejo, pero ¿qué nos dice? Coherederos con Él. Quedémonos con eso. Si llamáis a Dios vuestro Padre, continuó si llamáis perdón si llamáis a dios vuestro padre continuó sí os, re, os reconocéis hijos suyos si llamáis a dios vuestro padre continuó os reconocéis hijos suyos para ser guiados por su sabiduría y para darle obediencia en todas las cosas sabiendo que su amor es inmutable aceptaréis su plan para vuestra vida como hijos de Dios, consideraréis como objeto de vuestro mayor interés su honor, su carácter, su familia y su obra. Vuestro gozo consistirá en reconocer y honrar vuestra relación con vuestro Padre y con todo miembro de su familia. Os gozaréis en realizar cualquier acción, por humilde que sea, que contribuya a su gloria y al bienestar de vuestros semejantes, que estás en los cielos. Aquel a quien Cristo pide que miremos como Padre nuestro está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. En su custodia podemos descansar seguros diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. Fijaros, ¿por qué debemos orar al Padre? Si oramos al Padre, si reconocemos al Padre nuestro, entonces somos coherederos con el Hijo, con Jesús. Si oramos al Hijo, estamos siendo como, estamos inferiores, no somos ya coherederos, somos inferiores. Por lo tanto, si Él murió por nosotros, murió para que fuéramos coherederos con Él, si nosotros nos ponemos abajo él nos pone arriba pero nos ponemos abajo estamos haciendo qué? que ese sacrificio no sea correcto, sea inútil porque él nos quiere como hermanos suyos nos quiere coherederos coherederos con él por eso nos ama tanto que nos hace coherederos con él por eso debemos orar al padre para ponernos hermanos con él es un poco la cuestión él es dios por supuesto que es Dios, pero nos pone en esta situación, es Dios y hombre, ¿no? Fue, fue Dios y hombre en su momento, ¿verdad? O sea, fijaros cómo es el nexo de unión y nos pone que A nivel de coherederos, por eso debemos orar al Padre como él oro al Padre, es impresionante. Nos quiere a su lado, nos quiere cerca de Él, porque nos ama muchísimo y no nos damos cuenta. No somos conscientes. Solo ponemos todo en duda. Vamos a amarle también. Disculpame un segundo, que estoy oyendo un teléfono todo el rato. Gracias. Seguimos. Santificado sea tu nombre. Mateo 6.9. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Y ahora vamos a comprender más. Santificado sea tu nombre. Atentos porque es un concepto interesante que viene ligado con lo que hablamos del nombre de Jesús, mente y espíritu de Jesús. Recordad, vamos allá, dice, nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado con pavor sagrado. O sea, solo por el hecho de ponernos a orar, de abrir nuestro corazón, de apretar ese botón, ¿qué hacemos? Nos ponemos en audiencia, lugar santísimo, ante Él, por Jesús, en Jesús, ante Él. Por lo tanto, estamos ante el Padre. Por lo tanto, pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente ante el Señor nuestro Creador? Pero santificar el nombre del Señor significa mucho más que esto. Atentos. Podemos manifestar, como los judíos contemporáneos de Cristo, la mayor reverencia externa hacia Dios y no obstante profanar su nombre continuamente. Recordemos nombre, que era sinónimo de qué? Su mente, su espíritu. Por lo tanto, todo lo que representa a Dios está resumido en su nombre. El nombre de Jehová es... Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el nombre de Jehová. Se dijo de la iglesia de Cristo, se la llamará Jehová justicia nuestra, justicia nuestra. Este nombre se da a todo discípulo de Cristo, justicia nuestra recordemos las, las conferencias sobre la paz la verdadera paz que implica justicia por lo tanto toca posicionarse es la herencia del hijo de dios la familia que conoce por el nombre del, la, la familia se conoce por el nombre del padre si recordamos en los textos hebreos, en, las, en, la, en, en la Biblia, siempre es eh, Abraham la, eh, y luego los hijos de Abraham, la mujer de Abraham, ¿no? O sea, la familia iba alrededor de, del padre. Y podemos pensar, bueno, eh, entonces vaya, se, puede, se, se califica de machista, se califica... De que bueno, es que era la época, estaba representando algo. Estaba representando qué? Pues la familia de Dios. En el nombre del Padre. La familia se conoce por el nombre del Padre. Por eso oramos al Padre. El que da el nombre a la familia. El profeta Jeremías, en tiempo de tribulación y gran dolor, oró. Sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Este nombre... Es santificado por los ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos sin pecado. Santificado sea tu nombre. Ellos lo santifican. Cuando oramos santificado sea tu nombre, pedimos que lo sea en este mundo, en nosotros mismos, porque el resto ya lo hacen. Santificado sea tu nombre, aquí, ahora, por nosotros. ¿Y cómo lo santificamos ese nombre? Dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos. Pidámosle ayuda para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Como lleva el nombre, llevamos el nombre de la familia, llevamos el nombre del Padre. El, el nombre del Padre es invocado sobre nosotros. Pidámosle ayuda para no deshonrar ese nombre. Es como ese... Eh, como ese hijo ¿no? en, a nivel terrenal, ¿no? que hace gamberradas y mira, ese es el hijo de tal, ¿no? estás deshonrando el nombre de tu padre. Pues lo mismo pasa con el Señor, en la familia humana. El nombre del Padre es invocado sobre nosotros, tenemos una responsabilidad respecto de ese nombre, santificarlo. Dios nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios, por lo tanto, la mente y el espíritu de Dios. Esta petición exige que poseamos atentos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo, a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo las dos cosas no sólo la gracia y olvidarnos de la justicia y no sólo la justicia y olvidarnos de la gracia. La gracia y la justicia ahora está tendiendo en, a nivel global a, a acordarnos solo de la gracia. Todos nos amamos, Dios es amor, nos unamos y nos olvidamos de la justicia, que habrá un juicio. ¿Pues qué nos dice? ¿Para qué? Para santificar su nombre, debemos que aceptar la gracia y la justicia. Las dos cosas van juntas, no van separadas. Si no, no podemos decir santificado sea tu nombre. Hay un juicio y hay que explicarlo. Hay que explicar que se acaba el mundo, que se acaba en 2031. Y que en ese momento ya se habrá decidido todo. Ya antes se habrá decidido todo. Por lo tanto, tenemos aún menos tiempo. Y hay que avisar a la gente. Seguimos. Venga tu reino, Mateo 6:10. Bueno, me gustaría también matizar, bueno, comentar. Nuestra vida y carácter representamos la vida, y el carácter de Dios. Por lo tanto, santificar el nombre de Dios, santificar, eh, santificado sea tu nombre, es como actuando según sus preceptos, viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces santificamos su nombre. ¿Por qué? Porque no santificamos también nosotros. Estamos en proceso de santificación. Santificado sea tu nombre. Aquí, ahora, nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Venga tu reino. Mateo 6:10. Venga tu reino. Fijaros que veamos tres frases y lo que hemos sacado de ahí. Lo que el Señor mostró en Elena de White sobre la profundidad de esa oración. ¿Por qué puso esas palabras? ¿Por qué eligió el Señor eso? ¿Por qué Jesús eligió esas frases? porque englobaban el concepto general de la oración. Venga tu reino. Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como hijos suyos constantemente. Recordemos, hijos, coherederos con Jesús, con el Hijo. Es también el gran Rey del universo. Los intereses de su reino son los nuestros. Hemos de obrar para su progreso. Los intereses de su reino son los nuestros recordemos que cuando el señor nos mira si nosotros estamos bajo las alas protectoras de jesús él a quién ve a jesús por eso somos coherederos por eso somos iguales ante él ante, ante dios porque ve a él no ve a, a nosotros ve a él porque jesús pone todo lo que falta la justicia impartida creo que es Así la define. Nosotros vamos haciendo a nuestro nivel, a nuestro, eh, a nuestro ritmo, pero lo que falta para la perfección lo pone Jesús, cubriéndonos, para que cuando mire el Padre vea a Jesús. Por eso somos coherederos con Él. Hemos de obrar para su progreso. Los discípulos de Cristo esperarán el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Perdón, los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Les estaba diciendo que el reino no era en ese momento. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa. Para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino, en su tiempo, o sea, ya les quedó claro que en su tiempo no verían el advenimiento del reino, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por Él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. O sea, que el Señor tiene estipulado el momento y cuando Él lo decide... Que ya está decidido, seguramente, cuando Dios quiera, vendrá. Desde luego, seguramente, de seguridad. Por supuesto que vendrá. Cuando Él dice, vendrá. Y ahí lo esperamos. O sea que fijaros, cuando en, la, en, la, en el texto bíblico dice que eh, no os corresponde a vosotros, decía Jesús, a los que le estaban escuchando, conocer los tiempos y las sazones. Y la gente lo está asociando a todos los hombres. Está hablando concretamente de ellos. Y en la oración ya se lo estaba diciendo. Vosotros no vais a conocer el tiempo. Pero los del tiempo final lo van a conocer. De hecho ya, los, ya lo conocemos. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo. Se está estableciendo, está hablando en 1800 y pico, se está estableciendo el reino de Dios. A medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará. Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como rey de reyes y señor de señores. Jehová Emanuel será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida, ¿será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo? para testimonio a todas las naciones. Su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. De ahí que, al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que, de que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí por encima de, de los pecaminosos que nos veamos, por encima de, los, de lo negro que veamos nuestra vida y nuestro corazón, debemos decir, heme aquí, envíame a mí, con lo que tengo, con lo que me has dado, con lo que veo, con eso quiero ayudarte. Muéveme, límpiame, heme aquí, envíame a mí. No podemos acobardarnos por lo que veamos en nosotros, porque eso ya está cubierto por el Señor. Nos utilizará con lo que vea que podemos aportar. Todos podemos hacer algo. Tenemos una misión especial todos. Está escrito. Para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solamente estos oran con sinceridad. Venga tu reino. Vamos a volver a leer esta parte. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados, solamente estos oran con sinceridad, venga tu reino. Solo ellos, solo los que están dispuestos, quieren que venga el Señor. Solo los que quieren trabajar para Él, sea como sea, con lo que tengan, cojos, mancos, sobre silla de ruedas, como puedan. Heme aquí, envíame a mí. Solo estos oran con sinceridad cuando dicen, venga tu reino. Y fijaros. Apresuramos la venida de su reino. Y ahora podemos pensar, bueno, entonces, si ya se sabe cuándo vendrá, si dejamos de orar ahora y dejamos de hacer nuestro trabajo, la venida se atrasará. Pues no. Sabemos, y está escrito, que si nosotros no hacemos el trabajo, otros lo harán por nosotros. Otros lo harán por nosotros. Y la obra seguirá. Nadie para la obra. Dios la lleva. Y se cumplirá el tiempo. Pero queremos estar ahí, porque si no estamos nosotros aquí y no lo hacemos nosotros, si lo hacen otros por nosotros, nosotros acabaremos en el lago de fuego. Tenemos mucha responsabilidad. O sea, que está relacionado con su venida el hecho de querer que venga. Heme aquí, envíame a mí. Entonces oraremos con sinceridad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fijaros, la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley. Y los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios. Y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que pueden ocupar sus facultades. ¿No sentís eso en vuestro corazón? Hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Debe ser la pregunta. Recordemos como Elena Wayne nos, nos decía, nos instaba a hacer esa pregunta desde el corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Corazón dispuesto. Eso es lo que cuenta. El resto serán frutos, consecuencias de esa comunión, de esa acción. Eso cuenta. En el cielo no se sirve con espíritu legalista. En el cielo no se sirve con espíritu legalista, como los fariseos hacían. Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes. ¿Cómo? ¿Los ángeles no sabían que había una ley? Los ángeles vivían de corazón hacer la voluntad de Dios y no eran ni conscientes de que estaban cumpliendo la ley. Bondad absoluta. ser perfectos no hacen mal. Por lo tanto, cumplen la ley. En su ministerio, los ángeles no son como siervos, sino como hijos. Por lo tanto, también con ellos estaremos, todos hijos. Hay perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia no es trabajo penoso para ellos. El amor a Dios hace de su servicio un gozo. Así sucede también con toda alma en la cual mora Cristo. La esperanza de gloria. Ella repite lo que dijo él. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Tenían la ley en el corazón. Actuaban siempre haciendo el bien, o actúan haciendo el bien siempre, son seres perfectos. No hay condenación por haber pecado. Por eso no eran conscientes de estar cumpliendo la ley, porque lo hacían por defecto. Al orar, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, se pide que el reino del mal en este mundo termine. Yo no lo sabía que estaba pidiendo eso. Así como en el cielo, y en la tierra. Te quedas, bueno, sí, la voluntad de Dios allí, también la voluntad aquí. Pero ¿qué pasó en el cielo? Fue echado Satanás del cielo con sus ángeles malvados. Entonces, así como en la tierra, y en el cielo, así como en el cielo, y en la tierra. Por lo tanto, ¿qué? También aquí queremos que se termine todo. Por lo tanto estamos orando para que el mal se acabe, diciendo esto. Como en el cielo, así también en la tierra. Y no al revés, ¿eh? No como en la tierra también en el cielo. Que recuerdo que yo lo aprendí así cuando en la Iglesia católica, así en la tierra como en el cielo. O sea que no es transportarlo del cielo a la tierra, es transportarlo de la tierra al cielo. O sea, el pecado al cielo. Fijaros qué tergiversación del mandamiento, hay del, del Padre nuestro. Estamos cambiando el significado. Leámoslo bien. Como en el cielo, también en la tierra. Se pide que el reino del mal en este mundo termine. Que el pecado sea destruido para siempre. Y que se establezca el reino de la justicia. Entonces, así como en el cielo, se cumplirá en la tierra todo su bondadoso beneplácito. Segunda Tesalonicenses 1.11. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como veis, es un tema que promete, es un tema profundísimo y aún quedan muchas más sorpresas por ver. Um, vamos a dejarlo para la próxima y vamos a tomarlo con, con tranquilidad. Y a ver si esta semana, supongo que el jueves o así, a ver si podemos volver a retomar este tema porque es apasionante. Vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, qué importante Señor es orarte a ti, oh Padre. Tú nos lo das todo, nos das ser hijos tuyos y nosotros no somos conscientes. Padre Santo, nos quieres tanto que enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir por nosotros para hacernos iguales, para hacernos coherederos en Él. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por no comprenderlo. Y te pedimos perdón. Por no vivirlo, ayúdanos a santificar tu nombre en esta tierra. Así sea en la tierra como es en el cielo, así sea Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados.